Aunque todavía no está listo el informe preliminar de afectaciones que prometió el gobierno tras el paso de Iota, la vocera del estado detalló algunas cifras de ciudadanos que aún están albergados en sitios seguros. Enviando para que puedan pasar mañana a primera hora por el guagua, más planes techos a Bilwi. Avanzamos también con todo el reporte del desastre material que va a ser presentado en su forma preliminar por el ministro Iván, compañero doctor ministro Guillermo González y otros hermanos y hermanas. Y avanzamos visitando, reuniéndonos en zonas de montaña, en zonas de río, y avanzando también en el retorno de las familias a las comunidades, a sus comunidades, a sus lugarcitos, de las 32.117 familias que estuvieron albergadas. Hoy tenemos en Huaspán todavía 964, en Bilwi 560 y en Prinzapolca 225, para un total de 1.749 familias y 8.746 hermanos y hermanas que atendemos con amor cristiano. Por otro lado, a grosso modo, Murillo indicó que se estaría entregando ayuda de respuesta para la reactivación de la actividad económica en la zona afectada. El conteo hasta ahora del plan estrecho que se han enviado a las zonas afectadas es de 267.370 láminas para recuperar techo y empezar por ahí. También se ha hecho llegar cocinitas y se han hecho llegar colchonetas, frazadas, hamacas, enseres para quienes perdieron todo. Y avanzamos con esperanza en la recuperación. Marcos Medina, Noticias 12.